Hola, hola, bienvenidos a Lindo Loto. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que a mí me encanta y estoy muy feliz de compartir con ustedes. Quiero hablarles de las herramientas que usualmente utilizo para aprender los idiomas asiáticos. Quiero explicarles que no todas son las mismas herramientas cuando aprendes un idioma asiático que un idioma derivado del latín. Y bueno, el día de hoy les quiero contar las cosas que más he utilizado al aprender chino, japonés y ahora el coreano. La número uno, y que es de las primeritas que consigo a donde quiera que vaya, es un pizarrón blanco. Un pizarrón pequeño que sea fácil de borrar. La primera vez que intenté este método tenía uno de esos que son como magnéticos, que tienen una cosita en abajo y solamente las pasabas y se borraban. Pero los trazos no quedaban tan bien, así que siempre utilizo un pizarrón blanco. Aquí está mi pizarrón para aprender coreano. Cada vez que me he mudado he tenido que cambiarlo porque pues no lo voy a cargar conmigo en mi maleta. Pero siempre que me mudo a otro lado, lo primero que me compro es un pizarrón blanco. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando estás aprendiendo un idioma asiático, hay muchos caracteres. No utilizan el alfabeto romanizado. No es lo mismo que si, por ejemplo, estás aprendiendo alemán, francés. Sí, tienen algunos caracteres diferentes y únicos a su idioma. Es sencillo para los que tenemos un alfabeto romanizado entender y recordar esos idiomas. Sin embargo, con el japonés, chino, coreano, tailandés y los idiomas asiáticos no es lo mismo. Tenemos que recordar que tienen sus propios alfabetos. Por ejemplo, Nihongo, Chungwan y coreano. Los idiomas asiáticos tienen alfabetos diferentes y van a tener que aprendérselos. Japonés tiene hiragana, katakana y los kanjis. El chino tiene el tradicional y el simplificado. Aunque la mayoría aprendemos el simplificado, si vas a partes como Hong Kong o Taiwán, necesitas aprenderte el tradicional. Y el coreano tiene el hangul. Es un alfabeto totalmente diferente, a pesar de que utilizan también caracteres chinos en algunas palabras. Así que van a necesitar su pizarrón blanco para practicar y practicar y practicar los caracteres, la escritura, la lectura y todo esto. Cuando empecé a estudiar japonés, lo que hacía eran planas y planas y planas y planas y planas y rellenaba cuadernos. Como la ecologista que soy, esto no me parecía una buena idea, era desperdiciar mucho papel. La ventaja con el pizarrón blanco es que puedes repetir los caracteres miles y miles de veces y no gastas en miles y miles de cuadernos. La segunda son las tarjetas de repaso. Hay unas tarjetas pequeñas que son exactamente para eso, para repasar. Están juntas por un anillo y por lo general las venden en paquetes de 100. En un lado pones la palabra que estás tratando de aprenderte o la regla gramatical que estás tratando de aprenderte y del otro lado pones el significado para que puedas irla repasando en el camino a tu casa, a tu trabajo, a tu escuela. Este anillo que las une se puede abrir, así que puedes irlas sacando o reacomodando de acuerdo a cómo te las hayas ido aprendiendo. Sin embargo, bueno, la tecnología nos ha alcanzado y ahora tenemos aplicaciones para esto. En lo personal, yo prefiero las tarjetas de papel porque cuando tú las estás haciendo, estás repasando y, bueno, no sé ustedes, a mí no me gusta traer mi celular todo el día. Y es una buena manera de ir estudiando en el camino. La siguiente me gusta llamarle la libreta. Esta libreta es especial. Es una libreta que debe ser pequeña, pero con una suficiente cantidad de hojas. Cuando estás aprendiendo un vocabulario nuevo, por lo general lo que te hacen es te lo dividen en categorías. Un vocabulario de frutas, un vocabulario de verduras, por ejemplo. Te hacen el vocabulario de colores, el vocabulario de animales. Y lo que esta libreta hace es, tú tomas tus propias notas. Es como tu diccionario personalizado. Así cuando vas a alguna situación en que sabes que vas a hablar el idioma, puedes cargar con tu libreta. Y si por alguna razón no te acuerdas de algún término, de alguna palabra, y buscas en el contenido la categoría que quieres, por ejemplo, los colores. Ah, se me olvidó cómo decir azul, y lo puedes encontrar rápido. Lo organizas de una forma en que tú lo entiendas y puedes encontrar este vocabulario de manera más rápida. Pero siempre tiene que ser una libreta pequeña para que puedas traerla contigo, sea portátil y sea fácil de cargar. Cuando llegué a China, descubrí que hay estos libros específicos para aprender
los caracteres. Van divididos en grados y vienen los caracteres que te tienen que saber cada cierto nivel. Son cuadernos, son blocks, vienen diferentes. Vienen algunos que vienen especificado cada trazo, el orden de los trazos. Vienen que solamente viene el carácter completo y tienes tú que seguir a 10 o 15 cuadritos más para que lo practiques. Algunos vienen divididos por radicales, algunos vienen divididos por número de trazos, algunos vienen divididos por lo que te tienes que aprender hasta cierto nivel, etcétera. Estoy segura que va a ser muy difícil que los encuentren en México, Latinoamérica, pero solamente quería decirles que existen estos libros y estoy muy segura que también los podemos encontrar en japonés y en coreano. Bueno, por supuesto, el grandioso diccionario con idiomas asiáticos. A mí no me gustan los diccionarios de papel. Y si tienen un smartphone, qué mejor que buscar uno de estos diccionarios con los que puedas encontrar la palabra dibujando los trazos. También es recomendable conseguirse un libro de frases útiles. Estos libros por lo general son para viajeros. Son, por ejemplo, Lonely Planet. Estos libros vienen con frases de uso común. Lo que aprendes es vocabulario, aprendes frases útiles, pero también te dan un vistazo a la gramática. Los libros que yo he visto, por ejemplo, te dan una frase y después te dicen, puedes cambiar esta palabra por un listado de otras. Por ejemplo, si vas a ordenar un restaurante, voy al café, y puedes cambiar café por color o naicha, y te ayudan a expresarte en situaciones de la vida diaria, situaciones útiles. Este no lo he utilizado yo, pero me pareció algo muy, muy increíble, muy genial. Era un póster para aprender japonés. Un póster con kanjis más importantes. Los puedes tener ahí en tu cuarto como un recordatorio diario. Puedes utilizarlo de manera de repaso. Puedes utilizarlo como una de tus herramientas de estudio. Por ejemplo, este mes voy a aprenderme de aquí a acá, o me voy a aprender esta línea, o dependiendo. La verdad es que me pareció una idea muy increíble. Es un mega post. Y ponerlo en tu puerta, enfrente de tu cama, enfrente de tu escritorio, para que puedas tener un control de lo que estás aprendiendo y tengas un recordatorio constante de las letras nuevas que estás aprendiendo. Podcast. Hay muchas fuentes gratis en línea. Hay muchos podcasts que te enseñan a hablar otros idiomas. Cuando yo estaba estudiando para sacar mi certificado de inglés, me sirvió mucho escuchar los podcasts de la BBC. Son una práctica constante de escuchar, pero también te ayudan con la gramática, con diferentes temas que muchas veces no vienen en los libros. Por ejemplo, temas políticos, temas sociales. Por ejemplo, en esta ocasión que voy a estudiar coreano, el podcast que voy a escuchar es Talk to Me in Korean. Está en inglés, pero siempre he pensado que aprender un idioma es mucho mejor en otro idioma. Y estos son geniales porque los puedes traer contigo, puedes ir en el metro, puedes ir en el autobús, caminando, puedes dar una caminata en el parque e ir escuchando el podcast. Y vas estudiando, es una herramienta muy, muy genial para estudiar idiomas. Y claro, las clásicas canciones infantiles. La verdad, la gente subestima el poder de las canciones infantiles, pero deben entender que estos son los primeros pasos para aprender el idioma, para aprender también de la cultura de cada país. Y bueno, junto con las canciones infantiles, los libros infantiles también son fuentes increíbles de conocimiento, sobre todo cuando estamos empezando a estudiar un idioma. Y básicamente estas son las herramientas que he utilizado a lo largo de mis años de aprender idiomas. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. No se olviden suscribirse a este canal. No se olviden de seguirme en Facebook o Instagram. Estamos haciendo el reto Lindo Loto 365. Si tienen alguna duda o quieren que hable sobre algún tema de Asia, por favor déjenmelo en los comentarios. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Pásensela muy bien. Bye, bye.